Me temo que no deberías estar aquí. Buenos días. El sufrimiento que causan los Daedra no quedará sin castigo. Te lo advierto, caminante. Hay dragones sueltos en estas tierras. Entonces, tú también los has visto. Perdimos nuestra casa, nuestro ganado. Apenas tenemos oro para subsistir. Contempla las ruinas de mi templo. Así de veleidosa es la constancia de los mortales, sus costumbres y sus corazones. ¿Ya has terminado de mirar a los... Si ya no me aman, ¿cómo les ha de alcanzar mi amor a ellos? Restaura mi luz y te guiará hacia tu destino. Es hora de que mi esplendor regrese a Skyrim. Pero el avatar de mi verdad yace sepultado en las ruinas de mi antaño gran templo, ahora profanado por la siniestra oscuridad que bulle en su interior. El nigromante Malkoran profana mi capilla con infames corrupciones, atrapando almas perdidas en la estela de esta guerra para que acaten sus órdenes. Peor aún, emplea el poder acumulado dentro de mi propio símbolo para llevar a cabo sus nauseabundas acciones. Te he traído aquí, mortal, para que seas mi adalid. Entrarás en mi templo, recuperarás mi artefacto y destruirás al profanador. Los mortales la llaman quebrantadora del amanecer, pues fue forjada con una luz sagrada que cae sobre mis enemigos para consumir la corrupción y la falsa vida. Entrarás en mi capilla, destruirás a Malkoran y recuperarás esta poderosa espada. Por supuesto que sí, yo lo he ordenado. Ahora vete,
Debes reclamar el artefacto y destruir a Malcoran. Malcoran ha cerrado sus puertas, pero aún es mi templo y ha de responder a mi mandato. Enviaré un rayo de luz. Guíala a través de mi templo y sus puertas se abrirán.